Saludos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Ha llegado el momento de enfrentar a la única y a, o al único, por así decirlo, animal legendario de esta expansión de la Ira de los Druidas. Y aparte, pues bueno, vamos a conseguir una arma legendaria bastante interesante que puede emparejarse con una que ya hemos conseguido en el vídeo anterior. Así que sin más dilación, ha llegado el momento de venir por aquí. Os voy a explicar cuál es nuestro objetivo. Pero es esta zona que podéis ver aquí de Connacht. Como podéis ver, hay pequeños cofres que, bueno, también los podemos poder conseguir, ¿vale? Pero no son de los que cuentan para el 100%. Aún así, estos cofres, hasta que no te acercas a la zona, no aparecen. Porque básicamente están custodiados por este animal legendario. Así que ya hemos hecho todas las riquezas y demás. Vamos a venir por aquí y vamos al dique del cerdo negro. Voy a bajar de la montura y voy a prepararme para lo que viene siendo la batalla decisiva de Eivor contra un nuevo animal legendario. Que seguro que quiere ponernos a prueba. Lo primero que podemos contemplar por aquí es el rastro de destrucción que esta bestia ha dejado. Ya oímos sus bramidos. Sabemos que la bestia está cerca. Menudo jabalí y menudos cuernos que tiene esto, chaval. Ahí está. Bueno, como podéis ver, su poder es un poco en las nubes, ¿no? Así que vamos a tener que enfrentarnos duramente contra él. Lo que digo, lo bueno, con el arco que tengo, creo que me lo puedo quitar más o menos fácil. Aún así, ojito, porque esto es un mostrenco, ya os lo digo. Vamos a ir a sus puntos débiles, obviamente. Ahí está, falta de la pierna, boom, pues le damos. Ya lo habéis visto, esto es la mejor bestia del juego, bros. O sea, y está aquí, dándonos guerra. Lo hemos dejado tumbadísimo, Arco y espadazo que va. El último espadazo, ya os lo digo. Vamos allá. Y ahí está. Un poder increíble. Pero ojo, ¿qué hace? Vale, vale. Misterio completado. Wow, y ahí está la hoz de hueso, por cierto, que es un arma bastante interesante. Pero lo importante es que hemos derrotado a la mala bestia. Y madre mía, qué auténtica pasada. Una criatura muy poderosa, como habéis podido ver, una criatura que no es apta para todos, pero hemos conseguido por fin derrotarla. ¿Y de qué manera? Madre mía, hemos conseguido vencer a esta salvajada. Ha estado flipante, he flipado en colores en todo momento, lo que digo, creo que ha sido uno de esos pequeños retos que tiene siempre el juego que ofrecernos. Bueno, voy a pillar flechas, obviamente, porque me queda vacío. Pero ahora, quedan todavía un par de cositas que hacer. Una de ellas es encargarnos de coger un par de cofres que vamos a encontrar en esta área. Como podéis ver, atravesando esta pequeña barricada, ¿vale? O sea, es decir, como si entráramos por el otro lado, pues aparte de un montón de cadáveres que han intentado, se ve que enfrentarse a esta mala bestia y han caído, tenemos por aquí otro cofre. Lo saqueamos, ¿vale? Y ahora os explicaré cómo conseguir un pequeño trofeo bastante, bastante sencillo, para el cual habremos necesitado, obviamente, derrotar a esta bestia. Vale. Parece que ahí en esa torre, ¿no?, es donde está el tesoro, así que vamos a tener que subir por algún lado. Me pregunto yo por dónde. Es la buena pregunta. A ver un momentito. Por aquí no creo que se pueda, ¿no? A ver. No, por aquí desde luego no. Vamos a tener que... A ver. No sé si por aquí se podrá, pero... Un momentito. No. Va a tocar dar la vuelta entera, por lo que veo, ¿no? Vale. Vamos a dar la pequeña vuelta. Bueno, el tema es que al haber derrotado a este monstruo, como veis, nos ha dado una arma legendaria bastante guay. Pero eso no es todo. Y es que, además, si ya habéis vaciado la zona que he limpiado en el anterior vídeo, concretamente en una de estas... A ver, voy un momentito a mostraros la zona, ¿vale? Pero concretamente por aquí... a ver, habían dos áreas, ¿vale? Concretamente, si no mal no recuerdo... Estaba, a ver, por un lado está Kiltover, que fue la primera que hicimos, ¿vale? Y luego por aquí, aquí, en esta zona. En esta zona había una arma legendaria, ¿vale? Que también tendréis ahora. Pues bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos aquí, vamos a equipar esta arma y nos vamos a poner los copes, ¿vale? Tenemos que tener ahora mismo dos, así que hay que buscarlos, ¿vale? Hay que buscar las hoces. A ver, último saqueo, aquí están las hoz ceremonial y hoz de hueso. Venimos aquí, equipamos una. Y ahora venimos aquí y equipamos la otra hoz, ¿vale? Aquí hacemos lo mismo, ordenar. Sí, no sé por qué. A ver, esta.
Ahí está el doble Helios. Vale, ahora tenemos a Eivor equipado con dos armas, como podéis ver, que son estas nuevas armas de aquí, de este DLC, que son la hoz ceremonial, ¿vale? Y en este caso la otra hoz, la hoz de hueso. Con esto habremos desbloqueado el trofeo que habéis visto en pantalla. Y además, ojito, que esto no ha acabado todavía, tenemos por aquí un último cofre que saquear. La verdad que lo habéis visto, ha sido un enfrentamiento bastante, bastante útil. Me ha molado. Ahora, pues bueno, podemos probar un poquito este nuevo estilo de armas, que la verdad que está bastante bien. Y cuando tenemos las dos hoces, pues bueno, podemos probar a completar, por ejemplo, un par de zonas incluso así. Aunque os recomiendo que pasemos primero para pillar un poquito de mejoras por alguna zona, ¿vale? Lo que habéis visto es un poco todo lo que hemos hecho, así que ahora voy a aprovechar este vídeo de lo del animal para coger y volver un poquito a los orígenes de Eivor, ¿vale? Podríamos por aquí venir a explorar Ulster, que también estaría guay. Aquí tenemos las últimas rutas comerciales y demás. Hay un montón de eventos que nos lo vamos a pasar en grande. Así que yo creo que sería un poco lo mejor, ¿no? Ya hemos hecho el primer misterio del juego, porque es lo que digo, solo hay un animal legendario y creo que era el momento perfecto para hacerlo. Pero todavía quedan muchas cosas más que hacer aparte de las misiones. Así que yo no me lo perdería, lo que os digo. Os recomiendo que si podéis pasar por una herrería, mejoréis estas armas porque de verdad os lo van a merecer. Y seguro que os mola un poquito cambiar de armas y probar nuevas combinaciones. Hemos acabado con una bestia legendaria poderosa, un animal legendario. Hemos conseguido un nuevo trofeo. Y con esto me despido en este breve vídeo en el cual pues simplemente quería demostraros todo esto. Así que espero que os haya servido, que os haya molado y ¡hasta la próxima! All my friends are heathens, take your soul.